Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar el día de hoy con la siguiente exposición, que se trata de la sección número 8. Entonces, por mientras sus compañeros del grupo número 3 se alistan y le dan compartir pantalla, yo les voy a hablar un poquito de esta sección. Esta sección cuenta con tres capítulos, del capítulo 41 hasta el capítulo 43. Tienen una similitud, ya que en cada uno de estos capítulos se clasifican desde pieles en bruto, cueros, hasta lo que es las manufacturas. El capítulo 41 con el 43 tienen la diferencia de que en el capítulo 41 se clasifican en su mayoría pieles sin pelo y en el 43 ya es clasificada las pieles con el pelo aún. Y a eso es lo que se le llama peletería. Entonces, en este capítulo que vamos a ver el día de hoy, que es el cuero, los cueros y las pieles, hay que tener en cuenta qué es el cuero. Y nosotros vamos a definir el cuero como la piel del animal que ha sido tratada mediante un curtido. Este procedimiento previene lo que es la descomposición de lo que son de las pieles y aumenta así lo que es su impermeabilidad. En cuanto a las pieles del capítulo 41, provienen de la capa del tejido que recubre a los animales y tiene propiedades que van a resistir a la flexibilidad, son apropiados para un uso posterior de manipulación. Entonces, son más que todo las que ya vienen utilizándose en diferentes tipos de manufacturas. Sin embargo, en este capítulo 41, todavía no vamos a ver manufactura, sino que solamente esta forma primaria, estos cueros en bruto, dependiendo del tipo de proceso por el cual este tipo de pieles han pasado. Entonces, no sé si el grupo número 3 ya está listo. Sí, licenciada, no sé si confirman si se está viendo la pantalla o no. Estamos viendo que compartió la pantalla de su monitor. Ahora sí. Sí, ahora sí. Pues primero que nada, pues buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 3 y pues, como dijo la licenciada, nos toca la exposición correspondiente al capítulo 41, sección número 8. Y pues espero que podamos hacerlo de la mejor manera y ustedes puedan comprender de igual forma. Entonces, los dejo con mi compañero, pues que dará inicio a lo que es su respectiva participación. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a hablar del capítulo 41, como dijo el compañero, que entiende de pieles, excepto las de peletería y cueros. Este capítulo tiene tres notas explicativas, que no comprenden los recortes y desperdicios similares de cueros y pieles en bruto de la partida 05.11. Las pieles y partes de las pieles de aves con plumas o plumón de la partida 05.05 y de la 67.01, según sea el caso. Los cueros y pieles en bruto curtidos o abovedados sin depilar de animales de pelo del capítulo 43. Sin embargo, se clasifican en este capítulo las pieles en bruto sin depilar de bovinos, incluidos las de los búfalos, equinos, ovinos, excepto las de los escamados, astracas y caracul, persas o similares de las pieles de los corderos de la India, de China, de Mongolia, de caprinos, excepto las cabro, cabrillo o cabritón del Yemen, de Mongolia o del Tíbet.
de pinos, incluidas las del pecarín, de camusa, gacela, camello, dragodaria, reno, alce, ciervo, corzo, perro. Las partidas 41.04 a la 41.06 no comprenden los cueros y pieles que hayan sufrido un proceso de curtido, incluidos el recurtido, revestidos. En la 41.03, según el caso. En las partidas 41.04 a la 41.06, la expresión plus, incluida el cuero de pieles que han sido recurtidos o colorados o cazados en baños secos secado. En la nomenclatura, la expresión cuero regenerado se refiere a las materias comprendidas en las partidas 41.15. También en este, en esta comprende los siguientes: plumas o plumón de las partidas. En brutos depilar de los animales mencionadas en la nota número 1, así como en las notas explicativas de la parte 41.01 a la 41.03, están igualmente comprendidas en este capítulo. Se excluyen de este capítulo los cueros y pieles sin depilar, precurtidos o preparados en la nota de la forma número 1. Pero si tienes curtido o en estado seco, están comprendidos en la partida 41.04 a la 41.06, perdón. El curtido impide la descomposición de los cueros y pieles, aumentando su impermeabilidad. Los taninos penetran en la estructura de las pieles, formando un enlace cruzados con el colágeno. Se trata de una reacción química irreversible que se da en un producto de establecer con el calor, la luz o la transpiración y hace el cuero y la piel moldeable y utilizable. Las pieles de ovinos curtidas al aceite para producir cueros y pieles agamuzados, incluidos el agamuza, combinados con el aceite, se clasifica en la partida 41.14. También comprende los cueros preparados después del curtido o del secado. Están en las partidas 41.07, 41.12 y la 41.13. Después del curtido o del secado, el cuero se somete frecuentemente a una serie de operaciones adicionales abovedados para quitar la irregularidad de la superficie y hacer directamente utilizables. También comprende los cueros y pieles pergaminados. No se obtienen por curtido, sino mediante determinados tratamientos que aseguran su conservación. Su obtienen a partir de pieles en bruto que son susceptibles, reversibles, depilan, se descarnan, se lavan, se extienden en marcos, etcétera, y después se recubren con una capa de blanca de España y de carbonato de sodio o de cal apagado. También comprenden los cueros y pieles agumosados,
los cueros y pieles charados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados de cueros y pieles metalizados en la partida 41.14. La partida punto 41.14 comprende los cueros especializados situados en el texto de la partida y obtenidos por operaciones de acabado especializados. Por lo tanto, comprende las pieles de ovinos curtidos al aceite preparados para obtener el cuero agumosado, incluidos el agumosado combinado al aceite, el cuero recubierto de una capa de barniz o de revestimiento con una película reformada de plástico, cuero y piel charlado y su imitación de cuero y de piel chapada. El cuero generalizado a base de cuero o de fibra de cuero de las partidas 41.15 y los recortes y demás desperdicios de los cueros o de cueros generalizados de las partidas 41.15. Esta partida no comprende los recortes y los desperdicios similares de los cueros y pieles en bruto o de peletería. Las pieles y cueros que están en el capítulo pueden presentarse enteros o sin la cabeza y las patas o como parte de pieles, medias, pieles, tiras, cuellos, crupones, faldas, etc. O otras piezas, sin embargo, las partes preparadas, cortadas para un uso determinado, se clasifican en otras partidas, en particular en los capítulos 42 o 64. Muchas gracias. Sigue nuestra compañera. Buenas tardes, compañeros, licenciada. Yo les voy a hablar de la partida 41.01, que esta es cueros y pieles en bruto de bovino, incluido el búfalo, o de equino, frescos o salados, secos, encalados, piquelados, o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, incluso depilados o divididos. La partida 41.01.20, cueros y pieles enteros de peso unitario inferior o igual a 8 kilogramos para los secos. Cuando hablamos de cueros secos, les voy a explicar un poco de cómo los obtenemos acá en el pueblo. Lo primero que tenemos que tener es el cuero. De ahí al cuero se le abren unos agujeros en sus orillas y luego se clavan con estacas al suelo, a modo de que este quede bien extendido en un lugar también donde haya bastante sol. Cabe recalcar que a medida que se va secando el cuero, este se encoge, y esa es la función de la estaca, para que permanezca estirado. Este lo utilizan comúnmente acá para hacer bancas, sillas, y etcétera. 10 kilogramos para los salados y secos. Este proceso es el más empleado por ser económico y eficaz. Este consiste en deshidratar la piel con cloruro de sodio. Es importante considerar el tamaño del grano, ya que si son muy grandes, pueden dejar manchas indelebles, o sea que no se pueden quitar. Y 16 kilogramos para los frescos, salados, verdes o conservados de otro modo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. La 41.01.50 nos habla de cueros y pieles enteros de peso unitario superior a 16 kilogramos. O sea que este no le tienen que cortar nada, tiene que ir entero. La 41.01.90, los demás, incluidos los crupones, crupones medios y faldas. El crupón es la parte del cuero que queda después de separar el cuello y las faldas. Cuando hablamos de las faldas, son las patas y la cabeza. Siguiente, por favor. Los cueros y pieles pueden salarse en seco o en salmuera.
¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el salado en seco es que el cuero se pone al sol con sal, y en salmuera es que los cueros descarnados se remojan en salmuera en tachos durante 48 horas o más en un medio de salmuera saturado, y se les considera curados cuando la salmuera los ha impregnado por completo. El procedimiento de esto es que los cueros se colocan en tiras grandes, a esto se le pueden llamar canales, se le aplica la salmuera saturada, el cuero nada en la salmuera por medio de acción mecánica. En cuestión de 12 horas, la sal ha penetrado todo el cuero y la salmuera reduce el contenido de agua en el cuero. El encalado de los cueros y pieles. Este es un proceso a través del cual se disuelve el pelo utilizando cal y sulfuro de sodio, produciéndose al interior del cuero. En otras palabras, es sumergir la piel en una solución lechosa de cal y sulfuro para blanquear y desprender las raíces de los pelos. El piquelado de los cueros y pieles. La finalidad de este proceso es aludir hasta un determinado pH. Las pieles en tripa antes de la curtición. Con ello se logra bajar los niveles de astringencia de los diversos agentes curtientes. Siguiente, compañero. Se excluyen de esta partida las pieles comestibles de animales sin cocer. Cuando estas están cocidas, estas pieles se clasifican en la partida 16.02. Los recortes y desperdicios similares de cueros y pieles en bruto, partida 05.11. De los cueros y desperdicios podrían ser donde van las patas y la cola. Por lo común de eso son los recortes. La nota explicativa de la subpartida 4101.20, no comprende los cueros y pieles divididos, porque estos tienen que ser entregados o vendidos completamente enteros. Siguiente, compañero. La partida 41.02, cueros y pieles en bruto de ovino, frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por la nota 1 de este capítulo. 41.02.10, con lana o sin lana. Esto significa que puede ser secado, pues, como bien lo dice, con lana o sin lana. Siguiente, compañero. Piquelados. Bueno, eso fue lo que expliqué anteriormente, pero es que las pieles se sumergen en disoluciones muy divididas de ácido sulfúrico o de otros productos químicos con sal. Este procedimiento lo que permite es conservar las pieles y los cueros. Y los demás. En esta partida comprende las pieles en bruto de ovino, incluso las depiladas. No comprende, sin embargo, las pieles sin depilar de corderos llamados de astracán, caracul o persas, es decir, la variedad de corderos semejantes a los caracul y persas, pero que se designan con nombres diferentes en las distintas partes del mundo. Estos cueros y pieles pueden estar frescos o conservados provisionalmente por salado, secado, encalado, piquelado o cualquier otro método para prevenir la putrefacción a corto plazo. La otra, compañero. Y la nota explicativa de la partida 41.01, pueden también haberse limpiado, dividido, raspado o pueden haber sufrido un curtido reversible, pero no deben estar apergaminados, ni curtidos, ni preparados de otra forma. O sea, que no se pueden dejar secar sin aplicarles nada porque agarrarán bacterias muy fácilmente. Y se excluyen de esta partida las pieles comestibles de animales sin cocer. Cuando están cocidas, estas pieles se clasifican de la partida 16.02 y los recortes y desperdicios similares de cueros y pieles en bruto. Los dejo con mi compañero. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestra. Yo le voy a explicar de la partida 41.03 a la 41.05.
Y en la 41.03 encontramos los demás cueros y pieles en bruto, frescos o salados, secos, encalados, piqueleados o conservados de otro modo, pero sin curtir, aperguimar ni preparar de otra forma, incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las notas 1 o 1C de este capítulo. En esta partida se excluyen las pieles comestibles de animales sin coser. Cuando están cocidas, estas pieles se clasifican en las partidas 16.02. Los cortes y desperdicios similares de cueros y pieles en bruto que se ubican en la partida 05.11. En la partida 41.03 podemos encontrar las subpartidas 41.03.20 a la .90. Tenemos la de reptil, la de porcino y los demás, que esas están excluidas. Siguiente, por favor. Bueno, en esta partida podemos encontrar todos los cueros y pieles en brutos depilados, excepto las partidas de 41.01 y la 41.02. Están comprendidas aquí las pieles de aves sin las plumas ni el plumón, y las pieles de pescado, de reptiles y las pieles depiladas de cabra, cabritilla, cabrito, incluidos los de Yemen, de Mongolia o de Tíbet. En la parte B encontramos los cueros y pieles en bruto sin depilar únicamente de los animales siguientes. Cabras, cabritas y cabritos, excepto los de Yemen, Mongolia o Tíbet. Porcinos, incluidos el percarí, gamuza, gacelas, camellos, hidromedarios, alces, renos, ciervos y otros cervidos. Y también de perros. Y aquí tenemos una excepción, pero no deben de ser aperguimados ni curtidos, ni siquiera parcialmente, ni preparados de otra forma. Siguiente, por favor. En la 41.04 encontramos cueros y pieles curtidos, o crus de bovino, incluido del búfalo, o de equino depilados, incluso divididos pero sin otra preparación. Deben de estar en estado húmedo y tenemos la subpartida 41.04.11, plena flor sin dividir, divididos con la flor. Y aquí les voy a explicar un poco qué significa lo de dividido con la flor. Se le denomina flor a la piel de ovino curtida dividida con la flor. La badana es la piel del ovino tratada con determinados curtientes vegetales. Es una como que su piel del cuero, por decirlo así. En la 41.04.19 encontramos las demás y está separado en seco. En la 41.04.41 está en pleno, flor sin dividir y divididos con la flor. Y también encontramos en la 41.04.49 los demás. Esta partida comprende los cueros y las pieles de bovino, incluido el búfalo o el equino, curtidos o en estado seco, depilados pero sin otra preparación. También excluimos de esta partida los cueros y las pieles agamuzados, incluido el agamuzado combinado al aceite, los recortes y demás desperdicios de cueros o curtidos crust, ni las pieles de bovino o de equino o curtidas sin depilar, que la encontramos en el capítulo 41. Siguiente, por favor. Y ya en la partida 41.05, encontramos pieles curtidas, de ovino, depiladas, incluso divididas, pero sin otra preparación. En la subpartida 41.05.10 nos explica que aquí incluyen las en estado húmedo, en la 41.05.30 en estado seco. Esta partida comprende las pieles de ovino, incluidas las pieles de mestizos de India, curtidas o en estado seco, depiladas pero sin otra preparación. Y en la... excluyendo esta partida están los cueros y pieles agamuzados, los cortes y demás desperdicios de cueros curtidos o cruz, y las pieles de bovino curtidas sin depinar, que está en el capítulo 43.
Creo que aquí termina y gracias. Ahí va la siguiente compañera. Buenas tardes, compañera y licenciada. Yo les voy a exponer sobre la partida 41.06. Hola, buenas tardes. 41.06, de cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo, curtidos, incluso divididos, pero sin otra preparación. Esta partida comprende las pieles de caprino curtidas o en estado seco, depiladas, pero sin otra preparación. Las pieles de caprino pueden estar curtidas o adobadas a la lumbre. Esta partida también comprende los cueros y pieles depilados de todos los animales, excepto los mencionados. Así como las pieles de animales sin pelo que se hayan sometido a las mismas operaciones de los cueros y pieles comprendidos en esta partida. Están clasificados aquí principalmente los cueros depilados de cerdos, antílopes, canguros, ciervos, gamuzas, renos, alces, elefantes, camellos, hipopótamos, perros, etc. Así como las pieles de reptiles, lagartos, serpientes, cocodrilos, etc. De pescado o de mamíferos marinos. De esta partida se excluyen los cueros y pieles agamuzados, incluido el agamuzado combinado al aceite. Los recortes y demás desperdicios de cueros curtidos y los cueros y pieles curtidos sin depilar. La siguiente diapositiva. Ahora les hablo sobre la 41.07. De cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados de bovino, incluido el búfalo o de equino, depilados incluso divididos, excepto los de la partida 41.14. Esta partida comprende los cueros y pieles de bovino, incluido el búfalo o de equino, depilados y apergaminados, y los cueros preparados después del curtido o del secado. Los cueros y pieles de bovino o equino son especialmente resistentes, las suelas para el calzado y las correas que se fabrican generalmente con este cuero. El cuero para suelas es un cuero muy pesado por batido o cilindrado. Es de color pardo si está curtido con sustancias vegetales o por procedimientos combinados. Si está curtido al cromo, tiene un color azul verdoso. El cuero para correas de máquinas se obtiene a partir de crupones de bovino. Este cuero generalmente es curtido con productos vegetales. Se impregna intensamente con aceite para hacerlo sólido, flexible e inextensible. El cuero de bovino, incluido el búfalo o de equino, se utiliza frecuentemente en la confección de palas o en peines. Para el calzado, por ejemplo, la variedad llamada box calf, que es piel de ternera teñida y pulida, curtida al cromo o a veces por un procedimiento combinado. De esta partida se excluyen los cueros y pieles agamuzados, incluido el agamuzado combinado al aceite, y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados. Los recortes y demás desperdicios de cueros preparados. Y los cueros y pieles de bovino, incluido el búfalo o equino, preparado sin depilar. Gracias, lo dejo con el siguiente compañero.
Hola. Hola, buenas, ¿se escucha? Hola, buenas, sí. Sí, discúlpenme, es que pensé que lo tenía activado el micrófono. Bueno, entonces, primero que nada, pues buenas tardes, compañeros. A mí me toca exponerles a ustedes pues lo que es la partida 41.12 y 41.13 correspondiendo al capítulo 41, sección 8. Pues en esta partida que me toca exponerle a ustedes, pues dice que la 41.12 se encuentran los cueros preparados después del curtido o secado. Pues entonces, como ya antes fue mencionado por la licenciada, el curtido es el proceso por el cual se transforma la piel en un material imputrescible. ¿Qué quiere decir imputrescible? Que pues que no se pudre o que es muy difícil de que este llegue a pudrirse. En ese proceso pues se conserva a través del tiempo y posee un gran valor comercial debido a las características que este material posee, que es la flexibilidad y resistencia al aspecto. Y pues corresponde también a las pieles apergaminados, bovinos, depilados, incluso divididos, excepto de la partida 41.14, que esta partida pues se la explicará a mi compañera pues cuando a ella le toque su participación. Como podemos ver, dice que comprende los cueros y pieles de ovino. Cuando nos referimos a ovino, pues nos podemos referir a la oveja, al cuero de la oveja o piel de oveja, incluida los mestizos de indias, apergaminados y los cueros de ovino, incluidos los cueros de mestizos de indias, depilados y preparados del curtido o del secado. Después del curtido o el secado. Pues se ve en las consideraciones generales de este capítulo y pues dice que los cueros preparados son frecuentemente una serie de operaciones adicionales que pueden corresponder al adobado para quitar las irregularidades de la superficie y hacerlo directamente utilizable. Pues estas operaciones consisten en suavizar o, en determinados casos, hacer más resistentes las pieles curtidas, igualar el espesor y aplanar o lustrar la superficie, etc. Pues estas van acompañadas de un engrasado con aceite, sebo, de gras, etc. para hacerlas más suaves o impermeabilizadas. Dice que los cueros divinos también tienen un cierto parecido con los de caprino, que pues deduzco yo que es el cuero o piel de cabra, pero se diferencian de estos últimos por tener una textura menos homogénea y un grano más irregular. Algunos ejemplos de que pueden llegar a comercializar estos cueros pues pueden ser a través de las chaquetas y distintas mercancías que se comercializan en el mundo exterior. En cuanto a las exclusiones de esta partida, se menciona que los cueros y pieles agonizados no están comprendidas aquí. Como un ejemplo, aquí puse una imagen de unas zapatillas que creo que todos hemos podido apreciar en algún momento ese tipo o estilo de zapatillas con la particularidad que tienen la piel agamuzada, ¿cierto? Y se excluyen también los cueros y pieles charolados que corresponden a la partida 41.14 y los desperdicios o cueros de pieles preparados. En cuanto a los desperdicios y cueros preparados, pues encontré esta imagen, no sé si está correcta, pero pues para hacerles una referencia en cuanto a lo que las exclusiones del capítulo y las pieles de ovinos preparadas sin depilar. Y en cuanto a la partida 41.13, pues se trata similarmente de los cueros y preparados después del curtido secado. A excepción de que aquí se clasifican los distintos, las de los demás animales, ¿cierto? Ya sean depilados o cueros preparados después del curtido y cueros o pieles apergaminados de animales sin pelo, incluso los divididos excepto los de la partida 41.14. Y pues en cuanto a la 41.13.10 corresponde al cuero o piel de caprino. Como podemos ver aquí, hay una imagen en la que la primera compañera explicó y hace referencia a lo que ella nos compartió, ¿cierto?
En cuanto al cuero o piel de porcino, pues se encuentra en la 4113.20 y aquí hay una imagen. Y en la 4113.30 se encuentra la piel de reptil, que ya puede ser de serpiente, entre otras. Y la 4113.90, las demás. A la exclusión de esta partida, pues similar pues, a la de la partida 41.12, se excluyen las pieles agumizadas, incluido que sea combinación con aceite, y los cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cuero o pieles chapados y los cueros y pieles metalizados. En cuanto a los cueros y pieles charolados, pues aquí puse unos ejemplos que se muestra ahí lo que hace referencia a los cueros o pieles charolados, ¿cierto? Se excluyen también los recortes y demás desperdicios de cuero, de pieles, como se mostró aquí, y los cueros y pieles preparados sin depilar. Entonces, esta ha sido mi participación en cuanto a las dos partidas que les quiero explicarles, de que corresponde a la 41.12 y 41.13. A continuación, os dejo con mi siguiente compañera, pues ella se encargará de finalizar lo que es el capítulo 41. Buenas tardes, compañeros y profesora. Yo les voy a hablar de la partida 41.14 y 41.15. En la 41.14 comprenderemos los cueros y pieles agamuzadas, incluido el agamuzado, combinado al aceite, cueros y pieles charoladas y sus imitaciones de cuero, o pieles chapadas, cuero y pieles metalizadas. En la 41.14 se divide en dos, que es la 41.14.10, que nos habla de los cueros y pieles agamuzadas, incluido el agamuzado, combinado al aceite. ¿A qué se refiere cuando nos habla de agamuzados? Hace referencia a las pieles similares a la gamuza, con un ligero color amarillento. Entonces, los cueros y pieles agamuzados se someten a un curtido especial por batán energético y repitiendo en presencia de aceite de pescados u otros aceites animales, en estufas o al aire, y se desengrasan particularmente por inmersión de una disolución alcalina. Se pueden apumasar para obtener una superficie aterciopelada, proceden generalmente de la carne de las pieles de los ovinos. Los cueros y las pieles se caracterizan por su suavidad, flexibilidad y color amarillo, y por el hecho de ser lavables, al igual que se utiliza para la fabricación de artículos industriales. Los cueros y las pieles tratados solamente con aceite se denominan gamuzados pleno aceite. El cuero y las pieles previamente curtidos o abatidos a la lumbre y después tratados con formol para obtener pieles blancas y lavables, esas están incluidas. Ocurre lo mismo con las pieles y cueros simplemente engrasados con aceite después de los curtidos por otros procedimientos. Pasamos a la siguiente. Después nos habla de los cueros y las pieles charoladas y sus imitaciones de cueros y pieles chapadas y cueros y metalizados. Estas se dividen en tres, que la primera es los cueros y pieles charoladas. Se trata de cueros recubiertos con una capa de laca o barniz o revertidos con una película de forma de plástico brillante como un espejo. El barniz utilizado puede estar incluso pigmentado o puede ser a base de aceites vegetales secantes, derivados de las celulosas y productos sintéticos. La superficie de estos productos no es necesariamente lisa. Puede estamparse para imitar determinadas pieles, como la de cocodrilo, lagartos y otras, o arrugarse o granearse artificialmente. Después tenemos los cueros y pieles chapadas, que son cueros que están revertidos en una película preformada de plástico de un espesor superior a 0.15 milímetros, pero inferior a la mitad del espesor total, cuya superficie brillante como un espejo recubierta de la piel cuera barnizada. Los cueros y las pieles metalizadas son los últimos que nos habla esta de se trata de cueros y pieles recubiertas con polvo u hojas metálicas, como por ejemplo la plata. Se le fue el audio. ¿De dónde? Nos está hablando de estar cubierto de plata. Ah,
Es la última parte de la segunda parte de la partida 41.14, que nos habla de los cueros y las pieles metalizadas, que nos dice que se trata de los cueros y las pieles recubiertas con polvo, hojas o metálicas, como por ejemplo la plata, el oro, el bronce o el aluminio. El cuero regenerado, charolado o metalizado se excluye de esta partida, ya que entra en la partida 41.15, así como en la imagen. No sé si me escucharon. Sí, sí, la escuchamos. Gracias. Ahora, en la 41.15, nos habla de los cueros regenerados a base de cuero o fibras de cuero en placas, hojas o tiras, incluso enrolladas, recortes y demás desperdicios de cuero o piel preparados o de cuero regenerados, no utilizables para la fabricación de manufacturas de cuero, aserrín, polvo, harina o cuero. Bueno. Esta se divide en dos, el cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero en placas, hojas o tiras, incluso enrolladas, y los recortes y demás desperdicios de cuero o piel preparados o de cuero regenerado no utilizables para fabricaciones de manufacturas de cuero, aserrín, polvo, harina o cuero. Si pasa la siguiente, compañero. Gracias. Bueno, el cuero regenerado, como podemos ver, nos habla en la partida, en la subpartida 41.15.10, ¿verdad? Del cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero en placas, hojas o tiras incluso enrollados. En este grupo comprende solo el cuero regenerado a base del cuero animal o de fibras de cuero. No comprende, por lo tanto, las imitaciones de cuero que no contengan cuero natural, tales como las plásticas, ya que esas entran en el capítulo 39, en el caucho, que entra en el capítulo 40, las pieles y cartones, que son del capítulo 48, o los tejidos recubiertos, que entran en el capítulo 59. El cuero regenerado puede obtenerse de diversas maneras, aglomerando recortes, desperdicios o fibras de cuero a presión con cola u otros aglutinantes. De otra manera es comprimiendo intensamente trozos de cuero superpuestos sin aglutinantes. Y la última, deshaciéndose con aguas calientes los recortes y desperdicios de cuero, reduciéndolos a fibras. Y las pastas así obtenidas después del atamuzado se transforman en hojas sin adición de aglutinantes por laminados y calandrados. La segunda nos habla de los recortes y demás desperdicios. En este grupo solo comprendo los recortes y demás desperdicios de cueros o piel preparados o de cuero regenerado, resultados de la fabricación de artículos de cuero susceptibles, utilizados principalmente para la fabricación de cuero regenerado de colas u otro abono. Los artículos estropeados de cuero, inutilizables como tales o para la confección de otros artículos. El aserrín, el polvo y el cuero, que se utilizan como abonos o para la fabricación de tejidos aterciopelados, artificiales de cubresuelos o regenerados, etc. La harina del cuero, que procede de la mutilación de desperdicios de cuero, que se utiliza principalmente para la fabricación de tejidos aterciopelados o como manera de carga en la fabricación de plásticos. En esta partida se excluyen también las partidas que nos hablan de los recortes y desperdicios similares del cuero y pieles en bruto, ya que entra en la partida 05.11, y de los zapatos viejos de las partidas, ya que entra en la partida 63.09. Para concluir, como ya algunos compañeros mencionaron, este capítulo no comprende los recortes, ¿verdad?, y desperdicios similares de los cueros y pieles en bruto. En esta partida no comprenden las pieles y partidas de las pieles de las aves como plumas o plumón, porque entran en la partida 0.5, partida 05.5 y 67.01, según el caso, ¿verdad? Los cueros y pieles en bruto, curtidas o abatidas sin depilar de animal, se comprenden en el capítulo 41, pero sin embargo, se clasifican en este capítulo las pieles en brutos sin depilar de los bovinos, incluso del búfalo, los equinos, el ovino, excepto de los corderos, el caprino, ¿verdad?, excepto las cabras, el cabritillas o cabritos, y del porcino,
que de gamuza, gacelinas, renos, alces, ciervos, corzos y perros, como ya antes había mencionado. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias al grupo número 3. Sin embargo, nos hizo falta lo que es el análisis merciológico, hablar un poco de cómo identificar este tipo de materia. Bueno, vamos a hablar un poquito, ya que tenemos unos 15 minutos, en cuanto a cómo saber si un cuero es legítimo o es sintético, por así decirlo, o es cuerina, que muchas veces a nosotros nos quieren hacer pasar un producto normal de cuerina que no tiene como el valor sustancial como lo que sería en sí el cuero. Entonces, hoy en día nosotros podemos encontrar diferentes tipos de materiales que son muy similares a una piel legítima, pero que para saber si este es genuino, nosotros podemos ir identificando de acuerdo a diferentes tipos de formas. Hay uno que es a través de la vista, pero este siempre, como les comento, no es algo tan factible, solo con ver el producto. Hay unas personas que trabajan el cuero y tienen bastante experiencia en cuanto a cómo se ve visualmente, pero no es tan factible hacerlo. También hay otros que lo hacen a través del olfato. O sea, hay personas que, dependiendo del olor que tiene el cuero, si nunca lo hemos olido, un cuero legítimo, no tenemos como esa confianza, entonces no lo vamos a poder identificar, ¿verdad? Pero el olor que tiene en sí el cuero va a ser muy diferente a lo que es algo sintético, porque lo que es sintético va a oler a plástico. Entonces ese olor a plástico va a predominar, y en el caso del cuero pues va a tener más que todo otro tipo de esencia orientada a lo que es en sí en la piel. También tenemos que se puede identificar a través del tacto, por ejemplo, si nosotros tenemos una chaqueta o cosas así de cuero, podemos calentar en sí el producto, se calienta al tacto y esa temperatura debe mantenerse. Por eso los diferentes tipos de abrigos se hacen a través de cuero, porque el cuero legítimo mantiene el calor, esa temperatura, y se utiliza para momentos de frío. Sin embargo, cuando no es genuino, es algo sintético, entonces sí tiende a helarse rápidamente. Otra de las características, cuando hablamos del tacto, podemos decir, por ejemplo, si es genuino, si nosotros hacemos un roce con la uña, va a reaccionar. Es decir, que va a tener como esa forma corrugada, se van a crear esas pequeñas como partículas corrugadas. Más que todo de esa forma reacciona. Y en este tipo de cuero genuino se puede igualmente desprender ciertas partículas, que es la que decía su compañera, que era la flor de la piel. Cuando nosotros, no sé si ustedes han ido a comprar cualquier tipo de artículo de cuero que tienen como esta parte de atrás, al hacerle con la uña, esas partículas que se quedan es la flor de la piel. Y eso es lo que sucede si fuese algo genuino. Y si es algo sintético, no, por lo general no se hace como ningún tipo de desprendimiento, tampoco hay ningún roce, no hay nada que... y lo que podría pasar en algo sintético podría ser que se rompa. Otra de las pruebas que por lo general en la parte de aduanas, en laboratorio, se hace bastante o se orienta bastante a hacer las pruebas con fuego. Entonces la prueba de fuego aquí es más efectiva. No es recomendada porque jugar con fuego no se puede, ¿verdad? Pero es la más efectiva. Se toma un encendedor, se acerca, puede ser la prenda. No se recomienda en prendas que sean caras porque se va a dañar en sí la prenda de vestir o el producto de cuero, pero es de las más efectivas. Entonces, al acercar el producto lentamente, lo que se va a observar es que no se, más que todo, se acerca en sí la parte del cuero, y el olor que se va a emitir es un olor se dice como a cacho quemado, porque se está quemando en sí un tipo de piel, ¿verdad? Y cuando nosotros ya estamos quemando un cuero sintético,
el olor que vamos a tener es un olor a plástico, algo más característico. Entonces ahí este tipo de pruebas, que es la prueba de fuego, es como la más efectiva, pero es la menos recomendada porque se está dañando el producto. Y otro, cuando estamos en el fuego también podemos observar otras características de la piel, si el olor se da bastante de lo que es algo plástico o algo químico, también lo podemos orientar a eso. Más que todo eso sería la parte de algo que podríamos hacer como un análisis químico a la vista, puede ser a Hidel. Vamos a ver, Hidel tiene la mano levantada. Buenas tardes, licenciada. Yo tengo una duda. Es con respecto al proceso de encurtido. No sé si eso está bien, que lo llame. Tengo entendido que es cuando se deja el cuero entero, sin que esté por partes, o estoy mal. Bueno, el proceso de curtido es solamente la forma en cómo se ha sometido al cuero para que este no se pudra. O sea, que el curtido lo único que va a hacer es que no va a, o sea, no permite que la piel se pudra en sí, porque sabemos que la piel es bastante susceptible a este proceso natural, entonces aumenta en sí la durabilidad que se tiene. No hay como, bueno, por lo general sí se va a realizar cuando están totalmente completos, porque es como la primera fase que pasan en sí los cueros y las pieles, y después de ese tipo de proceso se hacen las manufacturas. Entonces aquí más que todo cuando se habla del curtido es cuando se somete a diferentes tipos de procesos, va a depender del tipo de material que se está utilizando para poder decir qué tipo de curtido se hace. Sus compañeros mencionaban algunos de ellos, como por ejemplo, hay uno que se menciona, la 4101, que es el precurtido, que es reversible, que se lo toman en cuenta bastante en esa 4101, porque el precurtido, como lo dice el nombre, es antes en sí de un curtido ya completo, solamente para el transporte de esa piel, para evitar que de algo momentáneo se vaya a descomponer, entonces ahí se hace ese proceso. Entonces hay otros que pueden ser también, en el caso del curtido, que se utilizan unas sustancias que nosotros las mirábamos en el capítulo 32, que hablaba de los taninos. Esas sustancias penetran en sí en la piel, y al penetrar la piel también van formando esta como un tipo de colágeno. Es como decir que va a revertir de forma química el proceso de descomposición para que se pueda moldear, se pueda utilizar, sea totalmente elástica, entre otros tipos de procesos. Entonces ahí nosotros podemos tener un curtido crush, en seco, el que mencionaba su compañero, puede ser después del secado, se puede dar un apergaminado, se puede dar un charolado, un metalizado, de diferentes tipos de procesos que pasa la piel. Y teniendo en cuenta que en ese capítulo 41 todavía no hay manufacturas, porque el 42, el nombre igualmente lo dice, que ahí se encuentran las manufacturas de las pieles y de la piel y cuero. Bien, como les mencionaba entonces, solamente para tener en cuenta, debido a que vamos a tener esa pequeña prueba que es sobre la identificación de la materia, cómo podemos identificar si es cuero legítimo o sintético. A la vista, como les mencionaba, no es algo tan factible, pero si es una persona que tiene como esa experiencia, va a notar que a la vista ese tipo de cuero tiene otra textura, tiene otras tonalidades, etc. También puede ser al olfato, como siempre vamos a ir orientando. En el caso de un cuero sintético, viene siendo como una cuerina, el sintético va a tener ese olor característico del plástico. También está al nivel del tacto, que se hace rasgando con la uña, o a través del fuego, que es el que más utiliza, que es quemando en sí este tipo de producto, y ver cuál es la reacción que tiene el del olor en sí, que tiene ese cuero, para poder identificarlo.
Ok, ¿alguna otra consulta? Y como les había comentado, vamos a reunirnos el día de mañana porque nos faltó un temita ahí de lo que es el caucho. Entonces mañana vamos a reunirnos, yo les voy a mandar el enlace. Va a ser algo cortito, solo vamos a hablar de forma general de cuál es la identificación general del caucho y también algunas diferencias y lo que les comentaba la parte de las llantas. Entonces nos vemos mañana, pasen feliz día y si no hay preguntas entonces estaríamos